hablando de salud también, Aaron Judge va a ser sometido a una resonancia magnética en el abdomen. Parece que tenía dolores abdominales. No sé si es un tema del músculo del abdomen o es que el hombre, no sé, pues, se fue para Maracaibo y se comió un par de arepas donde no tenía que comer. No, no es un cólico, Leo, no es un cólico. No, obviamente es un tema de muscular. No es un cólico. O sea, vamos a poner un poquito de contexto en esto para que lo podamos analizar bien, ¿no? Sí, tuvo que someterse a una resonancia magnética, tuvo molestias en el área abdominal y se espera, escuchen bien, se espera que empiece a hacer swings de nuevo cuando ya transcurra un par de días más de esta semana. Ya Josh declaró, dijo que sí, que era cierto que se hizo las pruebas, que todas salieron bien y que se sentía como un poco golpeado, que necesitaría un par de días más y que la meta es estar listo para el opening day. Así que no hay mucho detalle de dónde es la molestia, sin embargo, Josh como que apuntando con su dedo descartó que fueran los oblicuos. Esto es como que como parte de lo que viene reportándose desde Tampa, donde están los Yankees en su sprint training. Creo que por estar haciendo swing a diario desde noviembre hasta ahora, todos los días eso desgasta, dijo Josh, especialmente luego de la lesión, esto de la del pie me refiero, que según él, que alteró un poco la mecánica hasta que empiezas a trabajar en algunas cosas. Estas son palabras de Aaron Josh. ¿Ustedes les alarma esto? ¿Les alarma esto o no? 100% alarmante para mí. Yo digo algo, que qué lamentable esta versión de los Yankees, chamo. O sea, ¿qué equipo tan corto tienen los Yankees? Y da pena decirlo, que leímos ayer lo de Gerrit Cole y ahora lo de Aaron Judge y decimos, este equipo no tiene nada, porque es tan poco profundo que depende de las 3, 4 piezas que tenga. Entonces prácticamente hablamos que si Gerrit Cole, esa rotación, ya en sí con un sayón no te da tanta profundidad. Y si nos vamos al bateo, obviamente que está, es uno de, digamos que esa es su principal fortaleza, pero siguen habiendo dudas en relación a tanto Stanton. Bueno, Josh obviamente es el caballo de ese equipo y es el capitán, pero le quitas a Josh y terminas descompensando por completo ese equipo, tanto en su estructura, en toda su estructura. Entonces, yo creo que más allá de lo del tema de Josh, es dimensionar lo limitado y lo pequeñito que son estos Yankees. Equipo demasiado pequeño, o sea, está años luz de lo que uno veía o uno creció viendo de este equipo, que era sumamente profundo tanto en el renglón de pitcheo como en el renglón de bateo, en todas sus áreas. Es lamentable, bueno, y eso de alguna forma retrata también la realidad de los Yankees. De acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque es que el problema aquí también es que el tema de los Yankees ha sido sobrepagar, en cierta forma, para asegurar contratos, y han pagado en los últimos años, han hecho contratos terribles, paupérrimos, en los últimos años, donde han botado demasiado dinero, y hoy, y esta es la consecuencia de todo eso. No me estás hablando de Aaron Josh, ¿verdad? No, en general. Ya me retiro. En general. Ahora, si esta tendencia continúa, ni siquiera que le paguen 5,000 millones a Juan Soto, va a continuar pasando. Eso va a continuar pasando. O sea, 5,000 millones a Juan Soto no te garantizan nada en los Yankees, porque Juan Soto también, o sea, los peloteros con todo lo que se les está exigiendo hoy en día, no son de hierro. Entonces, uh-huh. ¿Por qué tú dices, como lo que dice Aldana, ¿no? Que hay poca profundidad. Obvio, hay poca profundidad porque le estás metiendo todo el billete a piezas muy selectas. Y cuando esas piezas muy selectas se lesionan por una sobrecarga de trabajo, pues estas son las consecuencias. Y sin esas piezas tan selectas, para un equipo como los Yankees es imposible ganar. Y además que en la división tienes equipos que
están jugando de forma más inteligente, con menor nómina, con mayor profundidad, como los Orioles, como eternamente Tampa Bay, como hasta el mismo Toronto, que te pueden jugar de nuevo una zancadilla. La temporada de los Yankees el año pasado fue, por eso que fue nefasta, la peor en los últimos 30 años. Entonces, que si se prenden las alarmas, claro que hay que prender las alarmas, porque es con George lesionado. Pero es que las alarmas están prendidas desde hace rato, creo. Y, ese con, equipo no. Y con Gerrit Cole, que ya entonces comenzó con que, bueno, ya comencé con el codo. Bueno, que yo arranco. No, que yo arranco y entonces, bueno, de pronto, nadie es... Entonces, ahí le puedes traer todos los factores externos. Lo cierto es que hay una molestia en el codo para Gerrit Cole, que es gravísima, y hay una molestia en el abdomen para Aaron Judge, que le molesta hacer swing. Independientemente si se comió cuatro pastelitos de gato muscular, no. Cualquiera de las dos. No, él dijo que eran dolores. Él dijo que no era por comida. Él dijo que eran dolores producto de hacer swing, o sea, es netamente muscular, pues. A menos de que le dé pena decir que se comió unos pastelitos de gato. Uno le dé pena, claro. Y diga uno tal y entonces no diga, entonces entra el tema nutricional ahí también. Pero bueno, le creo alarma. Que yo, obviamente, alarma. Claro que es alarma, claro que hay alarma. Claro que hay alarma. Claro que hay alarma porque si los Yankees sí necesitan que Josh esté desde el primer día. Desde el primer día hasta el 162. Dímelo. Para los Yankees necesitan más a Josh que Atlanta Acuña. Claro. Dímelo, Ali. Claro, por supuesto. No, 30,000 veces. Pero yo te iba a decir que independientemente de cualquier cosa en ese esquema de los Yankees, el trabajo de George es importante, pero es dado por la poca profundidad que tienen. Pero en cualquier otro contexto, George podría... No preocuparía tanto. Los Yankees siguen... sufren y van a seguir sufriendo de un problema de estructura, de un problema netamente gerencial. Ese equipo, esas alarmas, y yo estoy de acuerdo con ustedes, claro que tienen que estar encendidas, porque es un equipo que carece de esa profundidad de la que habla Aldana, porque está mal estructurado. Un equipo que repartió el dinero, como dice Leonte, de manera desordenada, sin plan, sin más allá que un criterio soy Kiko. Había un plan, pero el plan estaba mal. Bueno, exacto. Puedes tener todos los planes que quieras, pero no necesariamente tiene que ser un buen plan. Yo soy Kiko. Yo quiero tener al mejor agente libre disponible siempre en aquí. Y a cuenta de eso, pues no pensé en una estructura de equipo. Y sencillamente hoy sí, yo tengo a Gerrit Cole, el mejor pitcher de las grandes ligas. Tengo a Aaron Judge, top 3, si les gusta. De los mejores jugadores de las grandes ligas. Tengo a Rodón, que era el mejor agente libre del año pasado. Disponible. Con eso, nada. Ok. Nada. Y después, apenas hay un dolor en el codo o un cólico, tengo que prender alarmas totales porque no tengo, pero ni así de respuesta. O sea, si tú me dices a mí, yo veo hoy más profundo como equipo a los D-backs que a los Yankees. Claro, por supuesto que sí. Por o sea, son cosas y no hay presupuesto ni cerca puesto a disposición allí para poder armar un equipo tan grande. Sí, bueno, LeMahieu también andaba con algunos problemas. También es un desastre para los Yankees. Usted le dice una cosa, va a continuar el desastre y el desastre va a continuar con el contrato de Aaron de Juan Soto. Va a continuar. Ya comenzó el lobby. Es que por ese ahí. Es el problema. Ya comenzó el lobby. Sí. El lobby de cómo funciona Scott Boras. Scott Boras comienza con el lobby, con algunos medios de comunicación que están por ahí, que comienzan a tirar números. Comienzan a tirar números por ahí. Ay, no, según el periodista fulano de tal, Juan Soto. Ah, porque ese sí, ¿verdad? Según la publicación tal, Juan Soto vale tanto. Según la publicación Juan Soto vale tanto. Entonces comienzan a tirar esos puetazos las publicaciones americanas, ¿verdad? Y entonces ya hay números por ahí
tan salvajemente disparatosos. Oh, no, loco. Como que 701 millones de dólares. Por ahí están diciendo 701 millones porque eso es lo que quieren para superar por un millón a Otani. Por ahí hay otro número de 550 y pico millones por 9 años, creo que es. O sea, ya están tirando la flecha por ahí. Entonces tú dices, esos son números inflados. Esos son conjeturas. Esos son de... Pero estamos claros que así funciona, ¿no? Comienzan a medir el mercado. Así funciona. Comienzan a medir el mercado y cuando ellos comienzan... Y esas cifras locas comienzan a estar ahí. Eso es como si tú me dices a mí cuánto cuesta una casa, cuánto cuesta tu casa. Yo te puedo comenzar a decir, no, bueno, la casa del lado cuesta 2 millones de dólares. Entonces, bueno, la mía cuesta 1. Sí, pero es que la tuya no cuesta 1. No, pero es que si está al lado, los comparables y tal, y empieza. Entonces esas cifras comienzan a verse. Eso fue lo que pasó con Yamamoto. Eso fue lo que está pasando con Snell. Los Yankees le ofrecieron 28 millones por temporada a Blake Snell. Y el hombre dijo, esto es un insulto para mí. Un insulto. Si ustedes me pongan a mí 28 millones, cuando ustedes le están dando 31 millones a Juan Soto en esta temporada, sin chistar, sin ir a arbitraje. Y mientras tanto, equipos como los Marlins, equipos como los Blue Jays, llevan arbitraje a sus figuras principales como Vladdy Jr. y Luis Arraez. ¿Cómo se come eso? No hay forma de digerirlo. Por eso es que es tan grave cualquier disconfort de Aaron Judge o de Gerrit Cole. Es como que prendemos las alarmas. Por supuesto que hay que prender las alarmas. Porque mira, ¿sabes cómo? Estar con todo ese equipazo no tienen chance porque son demasiado frágiles. Tendrían que jugar un béisbol súper combinado y saludable. Y en los últimos 10 años, los Yankees han sido un hospital, con excepción del 2017, cuando la temporada se le acabó con el batazo de José Altuve a Chapa.